alegro de veros de nuevo. Hoy hemos cambiado de... Hoy hemos cambiado de aires. Pero hemos venido a un sitio muy peculiar de la provincia de Ávila. Y en concreto, estamos en el Castañar del Tiemblo. El Tiemblo es un pueblo de Ávila. Y tiene un castañar precioso. Aquí veo, en este lado de aquí, algún roble. Y también veo un roble viejo, muy viejo. ¿Vale? Y veo también algún castaño. A este lado, ¿no? Que es la parte ya de lo que es el castañar. Este de aquí, por ejemplo, es un roble. ¿Vale? Pues que... Es bastante antiguo, como veis son bastante... Algunos de ellos son bastante grandes, ¿vale? Tienen un tamaño considerable. Bueno, tenemos venido a ver este castañar del tiempo. Me llama la atención. Me llama poderosamente la atención. Que te cobran entrada. Algo muy improvisado. Sabéis, gente que de repente te encuentras en la carretera, te dicen, ¿va usted al castañar? Sí, te cobran 6 euros por el coche. Más 2 por personas, no sé, en fin, yo creo que se nos está yendo un poco. Estamos viendo un poquito al norte, ¿no? Que vamos a disfrutar de esto. Todo lo que podamos. El sitio es una pasada. El sitio es una auténtica pasada. Es precioso. Y bueno, pues vamos a darnos una vuelta a ver qué. A ver qué encuadre estamos aquí. Está el día entre sol y sombra. Pero bueno, aprovecharemos los momentos de sombra para hacer nuestras tomas. Vale, vamos a empezar con la primera. Veo aquí un tronco caído. Con un poco de musgo. A lo mejor, bueno, pues puede servir para hacer nuestra primera toma. Vamos allá a ver qué tal se nos da. Segunda toma, vamos a hacer una foto con la cámara dirigida hacia el cielo, que es una foto que en bosques siempre funciona bien, en el que vamos a ver, bueno, las copas de los árboles y de fondo el cielo. Es una toma que siempre tienes que probar porque muchas veces funciona bastante bien, estéticamente funciona bastante bien. Venga, vamos con ella a ver qué tal. Bueno, vamos con esta tercera. Esta tercera toma lo que quiero es plasmar el conjunto de árboles, es decir, el conjunto de árboles, cómo se hierven el conjunto de árboles sobre ese fondo marrón o ese fondo rojizo del bosque, ¿vale? Y cómo forman una serie de líneas verticales. Que también son tomas que funcionan, siempre van desde el rojo o el marrón del suelo, ¿vale? Hacia los tonos más oscuros de las copas de los árboles. Aquí he elegido una foto que está en una ladera, de forma que el fondo es el suelo de esa ladera, de forma que quede rojizo. Son tomas que también funcionan bastante bien. Lo que sí que tenéis que procurar con este tipo de tomas es que el suelo esté lo más cubierto de hojas posible. Elegir la zona donde haya más hojas. Venga, vamos a ver con el aire con esta toma, a ver qué tal sale, a ver si os gusta.
vamos con la siguiente toma. Esta va a ser ya de las últimas. Hay un gran castaño aquí delante mío, como podéis ver, y voy a intentar hacerle una toma. No es una toma sencilla porque prácticamente es imposible que salga todo el castaño. Y además, si intento sacarlo todo, nos va a quedar como fondo parte de montaña y parte del cielo. Y no va a quedar bien, sobre todo con este cielo, bueno, pues tan, no sé, tan blanco, ¿no? Tan con nubes tan grandes, ¿no? Y no va a quedar bien. Con lo cual, yo creo que el encuadre que voy a hacer es coger más o menos la mitad del castaño e intentar sacar parte de las ramas de la parte izquierda, ¿vale? Esa parte sí que va a tener como fondo el bosque de castaños, con lo cual, pues bueno, yo creo que va a quedar mejor. Y bueno, pues intentar evitar sacar todo el castaño, porque es que realmente, pues la toma va a quedar bastante sosa por el fondo que vamos a tomar. Venga, vamos a sacar la mitad del castaño, parte de sus ramas de la parte izquierda, y de fondo vamos a tener el castañar, ¿vale? Con ese color marrón. Vamos allá, a ver qué tal se nos da esta toma. Bueno, por último, en esta toma vamos a intentar sacar ese castaño que llama la atención en el bosque por su tamaño, ¿no? Porque es, bueno, pues es bastante más viejo que el resto, ¿no? Entonces, como una toma en la que obtener un cierto contraste, ¿eh? Es decir, vamos a sacar un árbol que es más antiguo que el resto, ¿vale? Ese árbol lo vamos a situar en los dos tercios, no estoy centrado en la fotografía, y mostrar el resto del bosque, como si este fuese pues su hermano mayor, por decirlo de alguna forma. Luego, en el revelado, le daremos un poquito más de contraste a este árbol y un pelín más de luminosidad para destacarlo de lo que es el resto del bosque. Venga, vamos allá a ver qué tal se nos da. Bueno, cansado, hemos andado mucho. Bueno, fijaros en este magnífico ejemplar de castaño, ¿eh? Este sí que es centenario, ¿eh? Es bien grande, hay unos cuantos bastante grandes, podéis ver. Me pasa mucho, no quería hacer este tipo de llamada, ¿no? Este tipo de reflexión. Pero yo creo que ya me pasa tantas veces cuando voy a hacer fotos que yo creo que es el momento de, bueno, pues dejarlo caer y bueno, pues que cada uno tome sus conclusiones y piense lo que opine, lo que quiera. Yo voy a dejar mi opinión. Estaba en el bosque y bueno, pues he salido de él. No iba por el sendero, iba por otro sitio, porque el sendero, bueno, pues está lleno de gente y en el sendero no hay tomas como no hay mano, ¿no? Entonces me he salido del sendero y entonces pues un señor que al parecer es un guarda de aquí, de este bosque, pues me ha dicho que no podía salir del sendero, que tenía que ir por el sendero. Por supuesto que yo pues he respetado la opinión que me dice este señor es un trabajador, tiene instrucciones de decirnos esto, y por supuesto he vuelto al sendero, le he dicho que por qué, me ha dicho que bueno, pues que lo entendiese, que hay que cuidar el entorno, y bueno, pues lo he entendido perfectamente, nunca he tenido problema para eso, ¿no? Siempre he intentado ser cuidadoso con el entorno. Lo que ocurre es que luego cuando subes aquí ves que, tal y como os he dicho al principio, te cobran 6 euros por el coche, más 2 por ocupante, más, en fin, o sea, y llegas aquí, hay unas 100 plazas de aparcamiento y habrá pues unos 400 coches, sin exagerar. Esto está petado de coches, hay coches por todos los sitios. Hombre, no sé si eso es cuidar el medio. Entiendo que si quieren realmente cuidar el medio, tiene que haber un límite en el aforo de este bosque, y ese límite pues tendrá que ser igual al número de coches que caben en el parking, ni más ni menos. No quiero decir que la gente no tenga derecho a venir, todo el mundo tenemos derecho a venir, pero también si las reglas son cuidar el entorno, pues realmente vamos a empezar desde el principio, ¿no? Que empiecen ellos también a
a cuidar del entorno. Cuando me hablo de ellos, hablo de los responsables de esto, de este entorno, ¿no? Que no sé quién sea. Bueno, quizás es una opinión, por supuesto esto es una opinión, no pretendo hacer ver ni hacer creer a nadie que esto es así, simplemente es mi opinión. Pero creo que los ayuntamientos o los responsables de esto, bueno, pues mientras haya gente que les pague y mientras haya dinero, pues bueno, el entorno es secundario, ¿vale? Eso sí, cuando tú estás intentando pues dar un paseo o pasear por un sitio pues bello, bonito, como es este, pues dicen, no, para este es por el sendero porque es que hay que cuidar el entorno y el medio. No sé, os lo dejo ahí, ya cada uno piense lo que quiera pensar. Pero yo desde luego pienso que es una absoluta irresponsabilidad dejar entrar aquí 400 coches, 300 coches en asusta ahora, y todo porque cada uno paga sus 6 euros religiosamente, más 2 euros por coche, ¿no? Perros sueltos, cacas por todos los sitios, en fin. Lo que hay. Solo espero que os haya gustado, que os hayan gustado las tomas y que os haya gustado el entorno. Hasta siempre. Bueno, pues vamos allá con el revelado de fotografía de otoño. Yo os voy a mostrar, no pretendo enseñaros nada, simplemente mostraros cómo hago yo el revelado de las fotografías de otoño, ¿no? Básicamente en otoño van a predominar los marrones, los ocres, ¿vale? Pero bueno, en un entorno como este, en el que de la toma que veis, pues fijaros, ¿no? Pero miran también los verdes, ¿no? Aquí hay un enorme contraste de tonos y de colores, ¿no? Entre los verdes y que hacen muy, muy, muy bonito. En concreto, esta es una toma del hayedo de Charreta. Es un hayedo que ya he hecho un vídeo acerca de este hayedo. Y bueno, espero que os guste el revelado. Básicamente se trata de quitar un poquito estas altas luces, cambiar un poco el tono de estas hojas marrones, transformarlas hacia un tono un pelín más rojizo, ¿vale? Por supuesto, quitar estos fantasmas que veis aquí, no sé si los veis aquí al fondo, que son fotógrafos que había ese día haciendo tomas, ¿vale? Fortalecer un poco estos verdes y darle quizás una pequeña máscara de enfoque. Para ello vamos a utilizar Lightroom, ¿vale? Y para estos fantasmas de aquí, pues vamos a utilizar Photoshop. Lo podemos hacer seguramente con Lightroom, pero bueno, yo prefiero hacerlo con Photoshop porque es más rápido, ¿vale? Bien, vamos a empezar por quitar los fantasmas y vamos a editar la toma en Photoshop, ¿sí? Ok, abrimos Photoshop y básicamente lo que vamos a hacer es pues quitar estos fantasmas, ¿vale? Bien, yo suelo utilizar o el tampón de clonar, ¿vale? O también utilizo la herramienta esta, ¿vale? El pincel corrector este, ¿vale? Como veis, se llama pincel corrector. Y lo que hace es, pues ya os lo indica Photoshop cuando lo abrís, ¿vale? Fijaros, si yo cojo todo este fotógrafo que hay aquí, pues, bueno, no lo ha hecho tan mal, ¿vale? Fijaros que aquí se nota, si yo esta toma la llevo a su tamaño normal, pues fijaros que no se nota en absoluto, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo todo lo bien que podamos, ¿sí? Bueno, pues vamos allá, vamos a intentar igualar ese tono de ahí y vamos a utilizar el tampón de clonar, ¿vale? Vamos a bajar un poco el tamaño del pincel, un poco bastante, ¿vale? Entonces vamos a utilizar
Vamos a coger esta parte de aquí y vamos a clonar esta parte, ¿vale? Y vamos a darle menos. Como veis, esta parte ya ha quedado pues, bastante mejor, ¿no? Y si fijáis, esta parte aquí todavía se le nota al fotógrafo. Bueno, vamos a intentar coger esta parte de aquí para que clone esta parte de la, ¿lo veis? En ese sentido, el árbol ya ha quedado bastante, como veis, ya ha quedado bastante mejor, ¿sí? ¿Vale? Sí, todo esto, por supuesto, con muchísimo más cuidado, si es un primer plano, ¿vale? Pero al ser el fondo, pues prácticamente no se nota. ¿Vale? Yo estoy haciendo esto rápido para que este tutorial, este vídeo no se nos alargue demasiado. Fijaros, bueno, más o menos, lo ha hecho bastante bien, ¿vale? La cosa es que, bueno, pues nos guste más o menos, quizás, pues queramos que esto no suba tanto, pero bueno, pero más o menos se ha quedado decente. Ok. Bien, y una vez que hemos quitado, guardamos, salvamos esto. Ya que hemos quitado los fantasmas, yo creo que los hemos quitado todos, creo que sí. Volvemos a Lightroom y en Lightroom ves que ya han desaparecido los fantasmas, ¿vale? Ok, bien. Yo siempre suelo empezar por subir el canal azul. Fijaros, el canal azul, el cual contiene el primario azul, que fijaros que contiene una cualidad que hace que los colores pues sean más vivos. Entonces, si lo veis, lo ponemos a cero. Recordad que para poner a cero podéis hacer doble clic aquí. Y cojo mi canal, estoy aquí, mi canal azul, y lo subo hasta el tope, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este canal azul, bueno, pues seguramente si tuvieseis cielos, pues los cielos os los saturaría muchísimo el azul. Fijaros en el charco, ¿vale? Quiero que os fijéis en el charco. Vamos a ponerlo a cero y ahora vamos a subir. Fijaros cómo está el charco, pues prácticamente está en blanco y negro, pero tiene un poquito de azul, con lo cual al subirle el azul, pues sube muchísimo el tono de azul, ¿vale? Y tendremos que corregirlo. Pero fijaros en el resto de los colores, fijaros en el verde y fijaros en este marrón, ¿vale? Fijaros cómo ganan, ¿vale? Bien, una vez hemos subido azul, aquí en este caso vamos a hacer a tope, vamos a venir aquí y vamos a la saturación, vamos a la HSL y vamos a decirle que del azul nos sature un poco menos. Fijaros, ¿lo veis el charco? Vamos a verlo. Estamos aquí, cogemos el azul y lo desaturamos un poquito, ¿lo veis? Ahí está, yo creo que ahí más o menos lo tenemos, quizás, ¿vale? Quizás un pelín incluso menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay tonos verdes y tonos marrones que se van a convertir en un tanto rojizos. Un azul, pues no sé si en esta toma sería conveniente. Vale, siguiente que vamos a corregir, pues las altas luces. Vamos a quitar esas altas luces que hay de arriba, así un poquito para que sea un poquito más oscuro, voy a quitarle bastante, ¿vale? Yo creo que está bien, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Fijaros, de esta a esta, ¿vale? Bien, ya hemos quitado un poquito más las altas luces. Bien, con respecto a los tonos, pues yo le daría, le quitaría negros, ¿por qué? Para que esos negros, no, ni blancos ni negros, no le voy a tocar ninguno de los dos, ¿vale? Tampoco le va a dar más contraste, porque yo creo que esta foto tiene suficiente fuerza, suficiente contraste, ¿vale? Como para... Bueno, pues bueno, quizás levanto un poquito las sombras para estos negros de aquí. Fijaros en el detalle. Estos negros que aparecen aquí y aquí, pues quitarles un poquito de fuerza, que no sean tan negros. Y para eso pues, subimos un poquito las sombras, ¿lo veis? 27, quizás un poco menos, ¿vale? Pero que estos negros, tan negros, pues desaparezcan, no sean tan negros, ¿sí? Bien, lo siguiente que suelo hacer es, me vengo aquí al HSL, ¿vale? Y cojo tono, esto lo utilizo para estos tonos marrones de las hojas, pues para convertirlos en tonos un poquito más rojizos, ¿sí? Bien, vamos allá, fijaros, yo cojo simplemente... Vamos a trabajar básicamente con el naranja, ¿vale? Es decir, todo lo que sea naranja o marrón, quiero convertirlo más, en vez de hacia el naranja o el marrón, quiero convertirlo más hacia el rojo, ¿vale? Bueno, pues esto podéis hacerlo de dos formas. O bien, cogéis el naranja, si sabéis que ese es el color, y cambiarle el tono, y fijaros que estamos en tono,
¿vale? Y cambiarle el tono hacia el rojo. Fijaros que lo podemos convertir totalmente rojo, pero a mí no me gusta, ¿vale? Es decir, a mí lo que me gusta es que coja este tono un pelín más rojizo, ¿vale? Fijaros, con, sí. ¿Vale? Sin, y con, ya cogí un tono un poquito más rojizo, ¿vale? Bien, ¿cómo lo podemos hacer también? Vamos a ponerlo a cero. Podemos coger, pulsar aquí este botón, este de aquí, pulsamos este botón, nos ponemos en la zona que queremos convertir, pinchamos, dejamos pinchar el botón y arrastramos o hacia abajo para que se convierta en un tono rojizo o hacia arriba para que se convierta más en naranja. ¿Lo veis? Bien, pues yo quiero que se convierta en rojizo. Es decir, yo quiero este tono. ¿Vale? Bien. Si lo queréis un poquito más saturado este tono o más rojo, pues lo transformáis un poquito más hacia el rojo. ¿Vale? Yo creo que aquí está bien. La hoja sigue siendo marrón, no roja. ¿Vale? Y luego, en el verde, le suelo dar un poquito más de luminancia. Fijaros, ¿veis? Estoy en luminancia, me cambio aquí a luminancia, ¿vale? Y al verde le doy un poquito más de luz, ¿vale? Un poquito más de fuerza, ¿sí? Ok, vale, y básicamente esto es lo que hago, guardo un poquito más, ¿vale? Bien, como veis, aquí los verdes pues están lo suficientemente saturados. Si acaso quisieseis saturar un poco más, pues os cambiáis de luminancia a saturación, y en saturación pues le dais o hacia arriba para saturarlos más, pero yo los veo ya más saturados, ¿vale? O simplemente los dejáis a cero, ¿vale? A mí me parece que esta toma tiene suficiente fuerza como para dejarlos a cero, ¿vale? Y yo creo que esto es todo. ¿Vale? Si queréis, bueno, pues cerrar un poquito más el encuadre o abrirlo, ¿no? Porque esta es la toma al final. Y esto es todo lo que yo hago para lo que uso para la fotografía de otoño. Básicamente, fijaros en el canal, el azul, aquí es al máximo, porque lo que es el marrones y verdes. Y luego, en el HSL, o sea, le bajo las altas luces por el tema del cielo. Le subo un poquito las sombras porque es muy común encontrar zonas negras. Y luego aquí, pues en el tono, le bajo un poquito del naranja hacia el rojo, ¿vale? Y en la saturación le bajo el azul para evitar ese azul demasiado, demasiado saturado. Y en la luminancia del verde le subo un poquito la luminancia del verde. Pero nada más, fijaros que ya a partir de aquí, si queréis, bueno, pues le podéis dar un poco más de contraste. Quizás, bueno, pues si le dais un pelín más de contraste, pues... Oye, pues mejora la toma, incluso la claridad, pues igual también, pero no lo voy a tocar. Sí, un poquito de contraste, hasta el 11 más o menos. Y nada más, esto sería pues tal como yo revelo las fotos de otoño. ¿Vale? Ok, espero que os haya gustado. Por supuesto, si os ha gustado, suscribiros al canal porque habrá muchos más vídeos y darle al like para que, bueno, pues a mí me suba un poquito la autoestima con respecto a hacer estos vídeos, ¿vale? Venga, pues muchas gracias a todos. Hasta ahora.